Bueno, chavales, aquí estamos en otra jornadita de pesca con nuestro colega Zarba, que se ha comprado un kayak y hemos venido a estrenarlo, a dar un paseíto con un par de cañitas cada uno. Y nada, a ver qué pasa, ¿no? A ver, no, si no me caigo y no... Vamos a intentarlo caer. Yo voy a intentar grabarte todo el tiempo a ti. Gracias. A ver, por si te muerca. Pablo, yo de risa, ¿no? Enseñale el kayak que se ha comprado. Atlantic Kayak. ¡Papá! Un pepino de kayak. ¡Papá! ¿Qué te pasa, hijo? Un pedazo de kayak, chavales, la verdad que he hecho es una flipada. Es una flipada. Hombre, no llega a ser el mío. Porque es diferente color. No, pero la verdad que bien, vale. Yo me alegro un viaje, visto que te haya comprado el kayak para venirte conmigo. Gracias, padre. Y así por eso, por lo que me ha comprado. Me ha costado un dinero venirme a pescar con él, pero bueno, por lo menos. Hay que sacrificarse por los colegas. Hombre, está claro, vale. Y no es así. Pues nada, chavales. Al lío, ¿no? Estamos esperando que suba un poquito más la marea para no pegar las piedras. Porque hemos venido con la marea baja para que este chaval vea cómo es la playa esta, para que vea las piedras que hay. A ver, para que vaya conociendo el terreno. Me la ha traído esta playa, que es muy tranquila, agua tranquila siempre, para que no se ponga nervioso el chaval. Yo que no quiero caerme, que el agua está muy fría. Ya otro día me lo llevaré a Rota, me lo llevaré para otro sitio, pero hoy aquí de momento, ¿no? Maya. Aunque sea coger alguna mojarrita, lo que entre. A ver si cogemos 4 o 5 mojarritas y nos distraemos. Y nada, vamos al lío, ¿no? Vámonos para el agua, ¿no? Nos vamos para el agua, ¿sabes? Tenemos aquí a nuestro amigo Zarba con su ancla tirada en el agua, hombre. ¿Primeras sensaciones, Zarba? Bien, la verdad que un montón de bien, pare. Está guapo, ¿eh? Muy chulo, muy divertido. Algo cansado porque es la primera vez, pero de lujo. De lujo, ¿eh, pare? De lujo. Ahora poner algunas capturitas o lo que sea. A ver si sacamos algo, ¿no? Si no, por lo menos vamos sordita. Ahí está, yo lo que quiero es que tú disfrutes, pisa. Y el ratito, muchas gracias, pare. Al lado tuyo siempre voy a disfrutar.
Me toca a mí esa ancla, ¿no, para ahí? Voy a intentar quedarme cerquita de ti, pues, si te necesitas algo, ¿vale? No vas a caer. No vas a caer, te dice. Mira, estamos justamente enfrente de la caza del ciego, aquí en Sipiona, ¿vale? Aquí nos hemos venido, ¿sabes? A ver si quiere entrar. Aquí una buena mansa de piedra. Bueno, chavales, ya estamos aquí en el citito. Está el agua de lujo, quillo. Hemos cogido un día más bueno para venir. Nada. Una gambita. Le estamos poniendo. Vamos. Tengo por aquí la litra. Ahí. Esta nueva tiene plastiquito puesto. Vamos a ver qué pasa. Y quiere entrar con un pescadito guapo. Ahí. Yo voy a tirar tres. Ahora déjala ahí. Vamos para el agua. ¿Qué tú que la puedes echar muergo de primera? Ya la puedes echar una gambita de primera. Por lo menos esta. Ahí. Cerquita. Ahora mismo lo que hay son 2.5 metros de caza de agua, ¿eh? Poquita agua. ¿Sabes qué más? El pescado, mientras que tenga para nadar. ¿Eh? Que el pescado, mientras que tenga para nadar. Ahí está. La primera cañita tira, chavales. A ver, tenemos suerte. Bueno, chavales. Y a la otra, un muerguejito pelado. Vamos a ver. ¿Qué es lo que quieren hoy? Gambita, muergo, gusana, aquí de todo. Tenemos un poquito de todo. Mira, ya está en el agua, carretito flojo. A su cañera. El cebo que traemos, mira. El cebo que traemos. Unos muergos. Unos boquerones, que los boquerones pagan un poquito de vez en cuando y tirando al agua de vez en cuando, ¿sabes? Pues somos boquerones de estos que ya no van. De esos unos boquerones para abajo. Ahí. Tengo un choquito. Tengo unas gambitas. Unas coreanas. ¿Sabes? Poquito de todo. A ver si tenemos suerte y pinchamos algo. No. Esto ahí. Esto ya. Y cerramos. Y nada. Al lío, chavales. Bueno, chavales. Pues nos hemos cargado allí como una hora. Y nada, nos hemos movido de sitio. Nos hemos venido más para adentro, enfrente, esa es la punta del espigón del muelle de Sipiona. Justamente por fuera de la bola de señalización. Vamos a probar por aquí, que marca algunas piedrejitas. Y nada, a probar. A ver qué es lo que pasa. Yo le meté. Tiene shock las tres cañas ahora mismo. A ver qué es lo que quiere pasar. Y nada, chavalín. Aquí seguimos esperando la gran picada. Hostia, padre. Aquí tengo las piernas encima de la caja coxa. Aquí tiene más a gusto con un arbusto. Mira, a esperar. Che, pare, ni una picadita, ¿eh? Ni una picadita, pare. Ni una, ni una. Tengo estas dos con muergo. Y esa la tengo con shock. A ver, izquierda. Y tenemos otra opción. Si no pica nada, vamos a hacer un poquito de curricán. Un curricán básico, por arriba de los corrales. A ver si tenemos suerte y sacamos alguna bailita o algún robalito. Con mucha suerte sacamos alguna. Ok. A seguir esperando. Chavales, aquí parece que me están picando. Pues eso parece. Mira, ahora están enganchados. Enganchados, vale. Por una picadita que me dan, vas a enganchar. Enganchado, pare. Oh, es macho. Oh, me
da la picadita y se escapa. No sabía. Y se escapa. No. Me parece a mí que no tengo ni anzuelo. Mira, pues ahí trae el anzuelo. Bueno, se va para abajo. Pero no se coge. No sabes qué llevo. Sí, le voy a poner un coronator. Que le voy a poner un coronator. Sí. ¿Eso qué es? ¿Un coronator? Una gusana ahí. Con capucha. Sin aguja ni nada. Estilo compadre. No va a caer. Ni mojarrita ampare. Bueno, vamos a ver. Puesto la coreana esta y vamos a lanzarla. Un poquito retirada. Vale, es que hay más piedra que la más. Ahí vas, Zarbita. Pero es que la cuestión es que yo dejo que caiga rastro y no toco piedra, pare. Hasta que está con ella, perro. A ver, compadre, y pica otra vez a la coreanita. La coreanita. A ver, quiere darle, hombre. Mira, ahora me han picado ahí. Ahí están picando. Mira. Ahí viene, chaval. No es muy grande. Es chiquitito. Pero algo viene. Mira. Esto es una mojarra robada. ¡Pare! ¡De verdad, bicha! ¡Pare, de verdad! ¡De verdad! ¡Ay, Dios mío! Bueno, primera captura. Mojarrita negra. Bueno, chavales, ahí tenéis primera captura del día. Mojarrita. Vamos para el agua. Y traigo. O nada. Nada, por la misma carnada para dentro. Chavales, que traigo un pescado con el soco. No sé lo que es. No sé lo que es, pero algo viene ahí. No sé lo que es, pisa. No sé lo que es, porque ahora mismo no me jala. No lo sé, pare. Algo viene ahí. ¿Qué es lo que es? ¡Buah, qué pedazo de sargo, pare! ¡Y lo que pedazo de sargo, pare! ¡Entra ahí! ¡Buah! ¡Toma! ¡Qué sargo, pare! ¡Hostia, madre, qué zargo! ¿A la cabeza el soco? ¡No, con la tira de soco! ¡Mira qué zargo, zarba! ¡Toma! ¡Déjela ahora, misa! ¡Déjela ahora, madre, qué alegría! ¡Tragado viene! ¡Zarguete guapo, chavales! ¡Ahí lo tenéis! ¡Con soco! ¡Y todavía viene tragado, güillo! Viene tragadito. Que tú veas, pare. Ay, ve cómo lo quito. Mira, qué lanzó la esto, quillo. Te lo dedico, Zarbita. Ahí lo tienes, pisa. ¿Qué pasa? ¿Lanzó la intro? Sí, venía tragado. Por eso no me ha picado. Yo había notado algo antes, pero. ¡Mira, mira, mira la otra caña, carma! ¡Este viene ahí! ¡Hostia, vale! ¡Este es bueno, Iván! ¡Mira, ambos dios! ¡Hostia, madre! ¡Mira! ¡Este sí que está bueno, zarba! ¡Este sí que está bueno! ¡Mira, ha soltado! ¡Este sí que está bueno! ¡No, ha caído adentro!
que tienen liada aquí los niños, hijo. Están cansados. Eso se vale. Qué guay, vale. Uy, que se cae. Ahí va, adentro. ¿Cómo es, niño? ¿Qué? ¿Ha traído un pescado? ¿Un sargo? Una morena. ¿Una morena? Hostia, par, una morena, pare. Eso sí que tiene guasavisa. Mira lo que he cogido, mira. ¿Qué? ¿Con la morena, eh? La morena se llama mi amor. ¿Qué iba a llevar la caña? Con el soco, zarba, qué pedazo de pescado, zarba. Esto es un pedazo de pescado, Por mi madre de mi arma, ¿qué iba a llevar la caña, chiquillo? Mira cómo viene. Mira cómo viene hecho. ¿Qué zarba ha hecho por mi madre? ¿Qué se llevaba la caña, chiquillo? Y mira, ocho, qué pedazo de pescado, zarba, por mi madre. ¿Qué pedazo de pescado? No lo sé, no lo sé, pero está pegando unas cabezas impresionantes, vamos. Que se iba a llevar la caña. ¿Qué es hecho, chiquillo? ¿Qué es hecho, padre? ¡La bien! ¡Qué sargo, zarba! ¡Y lo que sargo, zarba! ¡Y lo que ¡Hostia, padre! ¡Qué sargo, padre! ¡Hostia! ¡Hostia, padre! ¡Que se iba a llevar la caña, padre! ¡Que se la llevaba! Menos mal que te amarra. ¡Hostia, padre! Me ha puesto el corazón, vamos. ¡Hostia! ¡Chavales! ¡Ahí! ¡Vamos! Bueno, chavales, y vamos a aprovechar que ya nos vamos, ¿vale? Para ir a hacer un poquito de curricán. Como tenemos que hacer bastantes metros remando, le vamos a meter un delta, ¿vale? Y lo que no suele hacer mucho la gente es esto. Te pillas una bolita de agua, le enganchas el delta. Y si hay algún pescado comiendo superficie, pues mira. Y lo coge, pues es lo que te lleva. Ya que vamos remando, aprovechamos el porte, ¿no? Aunque vamos a darle caña. No pasa nada. ¿Cuántos metros la dejó suelto? Vale. No lo deje tan flojo, ¿eh? Déjate que haya pasado por ahí, ¿vale? Ahora mismo vamos a pasar por arriba al corral. Pegadito por arriba. A ver si con suerte sacamos un robalo, una baila o cualquier pescadito. Esta zona es muy buena. Ahora mismo por donde estoy pasando es una zona muy buena para la baila y para robar. Porque estamos pasando pegadito, pegadito a la pared del corral. Y muchas veces se ponen ahí los correntiles del corral a buscar boquerones, mojarritas chicas. A ver, y con suerte podemos pillar alguno. A ver si tenemos suerte, chavales. Y nos da una buena picadita y sacamos un pescado chulo, ¿vale? Y si no, así pegadito al espigón, también puede ser que entre algún pescado. A ver si con suerte sacamos algo. Vamos ya girando. Ahí. Para ponernos pegadito al espigón ahora. Bueno, chavales, ya hemos hecho el curricán. Un poquito, ya estamos aquí llegando a la orilla. Y nada, ¿qué te ha parecido, zarba, la pesquera? De lujo, padre, la verdad que está muy bien. Hemos disfrutado, bueno, yo por lo menos he disfrutado mucho. Estoy cansado porque es la primera vez que de eso. Y colorado ya ni te digo lo que estamos. Parecemos salmonete, oh. La verdad que nos lo hemos pasado muy bien. Y aparte, ella ha sacado una morena, yo he sacado un par de sargos y el bodión. Y yo, la verdad que es jornada inesperada. Yo me la he pasado del carajo, picha. Con que a ver si nos vemos en otra. Vamos a ir para la orilla, recogemos los tiestos y para casita. Con que espero que os haya gustado el vídeo y próximamente nuevos vídeos. Con que ya nos vemos, picha. Un saludo. Un saludo, hasta luego.